Antes de comenzar, viajeros, quiero darle las gracias a todos por el apoyo que están brindando al canal. Hace poco más de un mes empecé con este canal sin esperanza alguna, y ya somos casi 500 miembros. Gracias a su apoyo, me he motivado a traer contenido más variado y de mayor calidad, mejorando el audio como prioridad y ahora agregando series nuevas al canal. Este vídeo es el primero de otras tantas teorías que quiero traerles. Espero les guste. ¡Comencemos! Oh, Alice de mi vida. Para los que no la conocen, esta es un personaje mencionado en numerosas ocasiones mientras avanzamos en la historia. Una famosa aventurera la cual es madre de Klee y autora de la guía de viajes de Teyvat. Alice está relacionada con la mayoría de los personajes que conocemos hoy en día, desde Albedo hasta la maestra de Mona y Son Lee. Lo que me hace pensar, ¿será todo esto casualidad? Para entender a esta mujer, hablemos un poco más sobre ella y sus relaciones con aquellos otros personajes que conocemos hoy en día. En el pasado, Alice era amiga y rival de la maestra de Mona, una astróloga de habilidades inimaginables con la cual realizó un pacto. Como resultado de dicho pacto, Alice terminó con el diario de esta en su posesión. Pero, ¿por qué estaría esta tan interesada en el diario de su amiga? ¿Será esta una simple broma entre camaradas? ¿O lo hizo como un método para poder entender la oscura verdad detrás del cielo falso que conocemos en Teyvat? Déjenme y los pongo en contexto. En la misión final del evento Estrellas que no regresan, se nos deja saber que Scaramouche, uno de los 11 Fatuis principales, había encontrado una oscura verdad. El cielo sobre todos nosotros es falso, al igual que las estrellas que se encuentran en él. Mona, quien estaba presente en el acto, afirma haber escuchado lo mismo viniendo de su maestra. Teorizando que el diario de la maestra de Mona son los resultados de sus investigaciones, quizás disfrazado de un diario personal normal y corriente, puede haya sido esta la razón detrás del pacto firmado por la madre de Klee. Años más tarde, emprendió un viaje a través de todo Teyvat, y como resultado nació el libro Guía de Viajes de Teyvat. Este, más que una guía para aventureros, es un diario donde Alex expone todo tipo de teorías locas y sin sentido. Espera, ¿sin sentido? ¿Será esto así de cierto? Desde cómo generar energía para crear una fábrica que rivalice con las de Esnenaya de una manera cruel a base de la esclavitud de las tres tribus de Hilichur que nos encontramos en el Valle de Adaupa, hasta teorías sobre la supuesta ascensión de Veneza frente al árbol de ascensión que se encuentra en el levantamiento. ¿Acaso son solo cosas sin sentido? ¿O la madre de Klee está diciéndole al mundo la verdad detrás de cada uno de estos acontecimientos de una manera poco ortodoxa? Cabe destacar que durante su estadía en Liyue, Alice conoció a Son Lee, cuya verdadera identidad es Morax, el arconte Geo. Este le sirvió como compañero de viaje en dicha región. Según Alice, este puede ser descrito como la persona más severa que ella conoce. Sin embargo, siempre reía a carcajadas con cada teoría sobre los adeptos que ésta le contaba mientras su estadía en el bosque de Piedra Goyun. Sin embargo, viajeros, lo que más me impactó fue su entrada en el diario sobre el bosque de piedra. Aquí fue donde Morax derrotó a Ocial, el señor supremo del vórtice. Alice, al observar las montañas, se percató de que éstas parecían estar colocadas de manera especial, y aquí cito completamente lo que escribió. Mirándolo desde arriba, uno tiene la impresión de que se organizaron deliberadamente en su forma actual para crear una forma específica en la superficie del océano. Quizás esa fue la verdadera razón por la cual el arconte Geo hizo llover destrucción en el fondo del océano con sus postes de piedra. Son Lee, del puerto de Liyue, parece ser muy conocedor del folclore de este lugar, pero nunca lo he visto venir aquí. El flujo de las líneas ley por aquí es único en todo Liyue, mucho más dinámico, algo inestable. Es como si un gran e implacable poder se agitara en algún lugar de las profundidades del océano. Quizás sea el monstruo marino derrotado que aún se retuerce en el fondo del océano. ¿Acaso alguien tan perspicaz, capaz de relacionar el bosque de piedra con Son Lee, el mismísimo arconte Geo, sin entre comillas saber su verdadera identidad, de poder ver la verdad detrás de las lanzas de piedra que se levantan en este lugar? ¿Podría alguien así errar todas las premisas dichas en sus demás apartados? De igual forma, debemos destacar el poder que posee este personaje, capaz de sentir el flujo de las líneas Ley y Aocial tiempo antes de que éste azotara las costas de Liyue nuevamente. Con la salida de Albedo, se expandió la información que poseíamos hasta el momento sobre Caenria. En su historia, se describe a este como un reino subterráneo, un reino carente de vida. ¿Acaso Caenria se encuentra en las profundidades del abismo?
¿Por qué si la maestra de Albedo proviene de dicho reino, ambas se conocían si en ningún momento de la historia se ha dejado saber que Alice haya abandonado Teyvat? La verdad a estas preguntas se encuentran tras el título de Alice. Esta es conocida como la anciana de Herzensiquel, título que obtuvo al pertenecer a la organización Herzensiquel, que en alemán significa aquelarre. Para los que no están familiarizados con el término, el aquelarre es la forma genérica para denominar a la agrupación o reunión de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos, bien como creencia religiosa precristiana o neopagana, o bien aceptado en escritos cristianos como actos de invocación y adoración a Lucifer. Si bien no quiero darle un contexto religioso a mi teoría, es necesaria la descripción para entender lo que viene a continuación. Dentro del Genshin, el Herzensiquel es una organización de magos que realiza exploraciones de Ymirsul y se reúne para fiestas formales de té. Espera, ¿una organización de magos que realizan reuniones festivas de té? ¿Y que además de todo esto hace exploraciones al Ymirsul, el cual es un tipo de árbol cuyas raíces se extienden hasta el abismo que en la superficie toma forma de árboles petrificados que son los que podemos observar en los dominios y flores de Linea Ley? Esto deja bastante en claro el por qué la madre de Klee pudo sentir a Ocial a través de las líneas Ley, la razón por la cual conoce a la maestra y posible creadora de Albedo, y la razón por la cual abandonó a su hija 3 años atrás para irse a lo que se conoce como un lugar lejano y peligroso. La madre de Klee, quien constantemente se adentraba al abismo como miembro del Herzensiquel, llegó al reino de Kaingria, el cual se encontraba dentro de él. Una vez en este reino perdido, conoce a la maestra de Albedo. Asombrada por dicho reino maldito, entabla amistad con esta como un método para poder obtener información de este nuevo lugar. Tras tiempo de investigación, esta se dio cuenta de que no todo lo que conocíamos hasta el momento era verdad. Que los dioses a los que tanto veneran los habitantes de Teyvat no son tan buenos y benevolentes como estos pensaban. Y en búsqueda de la verdad absoluta, esta volvió a Teyvat para prepararse para una expedición profunda en dicho reino. Reunió a los magos más poderosos que conocía para realizar una última exploración a dicho reino maldito. Entre ellos, a la maestra de Albedo y posiblemente a la maestra de Mona, quien utilizó su diario como pretexto para deshacerse de su aprendiz. Y así, unirse a la expedición sabiendo que si esta desaparecía como si nada, Mona utilizaría sus poderes para rastrearla. Dejando a su hija atrás, se pone en marcha a lo que puede ser la expedición más importante realizada por los miembros de Herzensiquel. Estoy seguro, viajeros, de que en un futuro nuestra historia se entrelazará con la de Alice y nos veremos involucrados con esta organización. Es muy probable de que en algún punto nuestra querida mamá de Klee nos llegará como personaje jugable, y junto a ella iniciaremos quizás el desenlace de la historia. ¿Qué les pareció el video, viajeros? Por favor, déjenme en los comentarios si les gustaría que les traiga otras teorías al canal, y si les interesaría que les traiga un video detallando todo lo plasmado en la guía de viaje de Teyvat. De igual forma, no olviden suscribirse y activar la campanita. Me ayuda muchísimo a hacer que el video llegue a una audiencia mayor. He dejado mis redes sociales en la descripción. Ahí podrán encontrar mi canal de Discord donde podremos teorizar juntos sobre este hermoso mundo. Nos vemos en el próximo video, viajeros. ¡Hasta la próxima!